Hola habitantes del YouTube, soy Harry McFly, tu mago en el tiempo, y esta semana pues tenemos un especial de Halloween en el que, bueno, pues os voy a recomendar una serie de películas más bien tirando a serie B, que no son exactamente malas del todo, de esas de serie Z, pero que bueno, que tampoco son obras maestras. Y bueno, pues un poco adelantándonos a que viene ya Halloween y para que tengáis algo nuevo que ver, porque no van a ser películas muy usuales dentro de los típicos clásicos que se suelen ver en estas fechas. Y bueno, pues os voy a dejar un top 10, aunque realmente la calidad de las películas no va a influir mucho en el número donde estén, o sea, las voy a colocar así un poco al tuntún. Y bueno, pues espero que os sirvan para pasar una sesión de terror de Halloween medianamente entretenida. Y bueno, pues vamos a ello. Venga, empezamos. Y bueno, pues empezamos, y como ya os he dicho que esto no va a ser un top 10 al uso, tampoco voy a enumerar las películas, así que bueno, os voy a hablar primero de la primera de ellas, que es Chicas de Fraternidad de La Bolera. Y bueno, pues esta peli trata un poco de unos chavales que se van a espiar a unas tías de una fraternidad de estas típicas que hay en las universidades, que son gente que tiene bastante prestigio, bastante popularidad. Y bueno, pues estas tías les pillan y les hacen acompañar a unas novatas a hacer pues una serie de cosas dentro de una bolera. Se tienen que colar en una bolera y bueno, pues allí les pasa algo interesante, que ya veréis si os decidís a ver la película. Y poco más, tampoco me voy a extender mucho en las descripciones. Pasamos a otra. Luego tenemos Tucker y Dale contra el mal. Bueno, esta película es bastante graciosa, es un plan tipo terror media, terror comedia. Y bueno, pues trata de un par de paletos que tienen una cabaña. Y bueno, pues a través de una serie de malentendidos, unos chavales que van de camping cerca de donde viven ellos los confunden con psicópatas. Y bueno, pues a partir de ahí se dan pues las situaciones más absurdas y más divertidas, en las que también hay alguna que otra muerte. Ya lo veréis. Bueno, echarle un vistazo a este film, muy divertido, como digo, un poco de serie B. Y bueno, pues se titula Tucker y Dale contra el mal. Bueno, y a continuación os voy a hablar de una película, o mejor dicho, una duología, porque son dos películas. Este estudio que ha hecho esta película ha hecho dos partes. Y la película se llama Wolf Cop, o sea, policía lobo o poli lobo. Sí, estáis oyendo bien, un policía que es lobo en sus ratos libres o incluso en su horario de trabajo. Y bueno, pues no hay mucho más que decir, es una típica película de terror comedia en plan serie B, con algunos momentos de gore y demás. Y bueno, pues como os he dicho, son dos películas, una que se titula Wolf Cop y la segunda se titula Another Wolf Cop, algo así como otro policía lobo, aunque el título literal no sería ese, porque las dos cintas es el mismo protagonista. Y bueno, pues mención especial para la portada de la película, que recuerda a la mítica película Cobra de Stallone. Y bueno, pues dentro del cine de serie B, sobre todo del moderno, porque esta película no tiene mucho tiempo, puede llegar a ser tan mítica como Cobra. Os recomiendo que le deis una oportunidad a esta cinta tan divertida, Wolf Cop. Y bueno, vamos a continuar con una película que además recientemente adquirí en DVD. Y la película se llama
La noche del baile de la medianoche. El título original es The Midnight Hour o La hora de medianoche, pero bueno, ya sabéis que aquí en España traducimos todo como nos sale del forro. Y bueno, pues sabéis esas típicas películas de terror donde hay un montón de adolescentes en una fiesta y mientras no se enteran de nada afuera están pasando cosas como que aparecen zombies y demás. Pues bueno, esta película es de ese tipo. Y aunque no es gran cosa, pues bueno, tiene una cierta historia entre el protagonista y una chica que conoce en la película, que le ayuda un poco a pasar el mal trago que pasa a lo largo de la película con toda esta serie de monstruos y todo este maleficio. Y bueno, pues la verdad es que otra película que os recomiendo para este Halloween, para pasar un rato entretenido sin más pretensiones. Y bueno, por otro lado, por aquí os voy a presentar otra película que, por cierto, además el protagonista es Brandon Routh, el actor que hizo de Superman en Superman Returns. Y bueno, pues en esta película encarna a un detective que resuelve casos con bastante misterio y cosas sobrenaturales. Y bueno, pues la película se llama Dylan Dog, Los muertos de la noche. Una película que está basada en un cómic italiano, si no estoy mal informado, y que, bueno, pues he leído críticas sobre gente que dice que la película no le llega ni a la suela del zapato al cómic, pero bueno, estas cosas ya las sabemos, ¿no? ¿Cuándo se hacen adaptaciones buenas? Casi nunca. Al margen de todo esto, os recomiendo que le echéis un vistazo a la película, porque, bueno, pues para pasar un rato entretenido y pues descubrir algo nuevo, está bastante bien. Una película que tiene acción, algo de comedia y también misterio e intriga. Está bastante bien. Dylan Dog. Echarle un vistacillo que está bastante bien. Y bueno, pues ahora os voy a hablar de No matarás al vecino. Con este título pues tenemos una película del mítico Tom Hanks, y bueno, pues es una de esas típicas películas que echaban antes en la sobremesa de los fines de semana y que decías, pues bueno, esta no la he visto, y te quedabas a verla. Y bueno, pues lo cierto es que de las pelis que tiene Tom Hanks, esta es de las menos conocidas. Y bueno, pues trata un poco de que Tom Hanks tiene vacaciones, digamos, y decide no irse a ningún lado y quedarse en su barrio. Y mientras que está de vacaciones, pues se dedica a investigar a unos vecinos un tanto siniestros que hay en el vecindario con la ayuda de sus vecinos, valga la redundancia. Y bueno, pues una comedia de terror así al estilo de las películas de Tom Hanks, y que por cierto está bastante difícil de encontrar en DVD. Y bueno, pues os la recomiendo también, No matarás al vecino, de Tom Hanks. Y bueno, pues ahora os voy a hablar de Beyond the Gates. No sé muy bien cómo se llama la película en español. Bueno, os pongo aquí la carátula, como he hecho con las películas anteriores de la lista, para que veáis cómo es el título. Pero sí que os puedo decir que está en español, en castellano, porque yo la he visto en streaming en castellano. También la he visto en versión original. Y bueno, pues una película bastante carne de videoclub, como se suele decir, pero bueno, con un planteamiento bastante original, con bastante inspiración en estos juegos de mesa antiguos que había con cinta de vídeo, ya sabéis, aquellos juegos llamados Atmosphere, donde te hablaba un tío a través de una cinta de vídeo y tenías que interactuar con él. Y bueno, pues bastante curiosa la cinta. Echarle un vistazo a este Beyond the Gates. Como os digo, no sé cuál es el título en español, igual es el mismo y lo han dejado así, pero os aseguro que está en castellano si no la queréis ver en versión original. Y bueno, pues ahora os voy a hablar de Lesbian Vampire Killers. Sí, estáis escuchando bien, las vampiras lesbianas asesinas. Y bueno, pues esta película delirante
Trata de un par de chavales que, bueno, pues que se van de mochileros. No recuerdo si son dos o tres chavales, la verdad es que hace bastante tiempo que la vi, pero bueno, la he añadido a la lista porque me pareció curiosa en su día. Y bueno, como os digo, son unos chavales que se van de mochileros por ahí a buscar albergues y sitios donde haya tías buenorras. Y bueno, pues van a parar a un sitio donde en principio parece que no hay nadie, ni Peter, pero de repente se dan cuenta de que hay allí un ganado increíble, que hay unas mujeres bellísimas por todos los lados. Y bueno, pues luego resulta que las mujeres no son lo que parece. Por el título de la película os podéis imaginar por dónde van los tiros. Y bueno, pues está bastante bien para echarse unas risas la película. Darle una oportunidad a este Lesbian Vampire Killers. Y bueno, ahora os voy a hablar de La Niñera, de Babysitter, que es el título que le ha dejado Netflix a esta producción. Y bueno, pues en esta película tenemos de protagonista a un chaval y a la guapísima Samara Weaving, o como se diga, porque no sé cómo cojones se pronuncia. Una chica que ha participado ya en mayoritariamente películas de terror y que recientemente he visto que va a ser también protagonista en una serie, bueno, en una película, perdón, de terror llamada Noche de Bodas. Una chica que parece que va a pisar bastante fuerte en este género. Y bueno, pues la película narra la historia de un niño que sufre bullying, que bueno, que le acosan mucho en el colegio, y tiene pues una niñera que pues que se porta muy bien con él y que pues le ayuda bastante a defenderse y a que no le ninguneen estos chavales. Pero luego resulta que la niñera tiene mucho escondido debajo del pelo. Vamos, que no es oro todo lo que reluce. Y bueno, pues no os cuento mucho más. Os dejo que la veáis y que juzguéis. Pero bueno, os aseguro que la película está bastante bien. Y bueno, pues en el número uno os tengo una comedia de terror que seguramente algunos de vosotros conocéis ya, otros quizás no. Pero bueno, aunque esta es más conocidilla que todas las demás, la he puesto aquí porque creo que es bastante buena y es Zombies Party. Una comedia del actor británico Simon Pegg, que la verdad tiene películas bastante tronchantes. Y bueno, pues que nos cuenta un poco lo que sería la historia de un apocalipsis zombie en el Reino Unido, pero en clave de humor. Y bueno, pues como suele suceder en esta clase de películas, se centra en un grupo de vecinos, unos supervivientes, y bueno, pues a raíz de ahí las típicas situaciones disparatadas que se dan en las películas de terror. Un poco en plan como si juntásemos Amanecer de los Muertos Vivientes con alguna película de Aterriza como puedas o Agárralo como puedas. Y bueno, pues os la recomiendo sin más. Zombies Party del actor Simon Pegg. Echarle un ojo. Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones de películas de terror. Como os he dicho antes, no esperéis ninguna maravilla porque no son películas de Oscar, son películas que a mí me gustan y me parecen entretenidas. Pero bueno, pues no se van a llevar ninguna nominación a las mejores películas, ni mucho menos. Pero para pasar un rato ameno en Halloween, como os digo, me parecen más que suficientes. Espero que os haya gustado la lista y nos vemos la semana que viene. Venga, chavales, hasta luego.